alguno de ellos como director de operaciones del Laboratorio Médico de Polanco, ha sido también directora general del Hospital María José Román y bueno, ha fundado, fundó su empresa en 2014 bajo el nombre comercial de Melior, entre otras varias ramas en las que se desarrolla. Bueno, es conferencista y creadora de un sistema de capacitación, el cual en esta tarde la verdad nos llenamos de orgullo de tenerla por aquí, ingeniero Brenda Vegas. Un gusto para mí presentarla. Y bueno, es todo suyo el escenario de Concarnato Internacional. Le escuchamos y muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Gerardo, para mí el gusto enorme. Muchas gracias a la Concarnato por la invitación, a Mario Bautista, a Mario Sandoval. Y bueno, en efecto, la idea de este rato que vamos a estar juntos es que yo les pueda compartir un poco de lo que hemos hecho y cómo nuestra filosofía ha ayudado a diferentes comunidades y sectores para eficientar los negocios. Lo que me gustaría pedirles es, yo voy a tratar de ser muy ágil con la información teórica, visual, para que pasemos a las preguntas y bueno, y lo hagamos muy interactivo. Adelante. Perfecto. Bueno, les platico, como les decía, Gerardo, Melior viene de la palabra latín, del origen latín, que es meliorare, que significa mejorar. De ahí fue donde pudimos elegir el nombre. Existimos desde el año 2014, ahí fue cuando decidimos crear nuestra empresa, enfocada a fortalecer negocios, principalmente basado en algo que nos sucedió en Miami cuando hablaban de las empresas mexicanas y decían que aquí en México hay mucha empresa familiar y se trabaja con mucho desorden. Ese es el origen, si se los quiero compartir. Ese es el origen bajo el que nosotros empezamos a cimentar nuestras bases. ¿Por qué existimos? Por rotación alta, líderes sin enfoque y preparación, decisiones tomadas al vapor, comunicación por grupos, cuando se hacen estas celulitas en las empresas, el robo hormiga, la falta de lealtad, constantes errores en el producto final, clientes molestos, instalaciones sucias y desordenadas, sistemas que están de adorno, manuales empolvados. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros decidimos en ese momento? Es, vamos a establecer una metodología para poder lograr que en efecto las empresas logren esa transición y se vuelvan más institucionales. Entonces, esto es hacer la parte dinámica, está basada en estas cuatro imágenes que ustedes ven aquí, que son las personas, las instalaciones, los procesos, la medición y mejora continua. Aunque suena fácil, pero esa es la base de la filosofía. Hay veces en que las empresas de repente contratan un ERP o se quieren certificar o contratan gerentes, directores de muy alto nivel. Desarrollan algún software, ya sea de manera interna o con un externo. Entonces, pero no se engrana. Esa es una de las razones principales por las que nos buscan. El negocio no logra engranar todas sus partes y siguen las quejas y siguen los problemas con el cliente. Entonces, cuando hablamos del título, por ejemplo, del caso de esta conferencia, ¿no?, del pensamiento innovador en los negocios, más que enfocarnos hacia allá, tenemos que irnos a las bases, que ese sería como uno de mis mensajes el día de hoy para ustedes. Tenemos que enfocarnos a las bases. ¿Por qué? Porque en efecto podemos invertir, tener toda la creatividad, las ganas, las herramientas, pero si no cuidamos estos detalles, simplemente no logramos este engrane. Una de las razones por las que a nosotros nos buscan más es justamente por eso, porque hace falta esta parte. Entonces, ¿qué hacemos en la parte de las personas? Bueno, el coaching, esa es la base, el coaching para poder formar equipos de alto rendimiento y poder llegar a un proceso de transformación real. Mapeamos a las personas, ¿no? Mapeamos a las personas y cómo es la base, pues la capacitación, capacitación, capacitación absolutamente a todos los sectores que pueda tener la organización, desde jardinería, limpieza, seguridad, mantenimiento, porque ese pensamiento creativo e innovador se tiene que permear a toda la organización. En efecto, los líderes, los dueños pueden tener un pensamiento muy creativo, una visión muy estratégica, pero si no logramos que se permee, el resultado no se va a dar y va a generarse mucha frustración en diferentes niveles de la organización. Esta metodología, ¿no?, de permear, insisto, aplica absolutamente para todos los sectores y se tiene que utilizar todas las herramientas habidas y por haber. Algo que es muy maravilloso aquí en México es que las empresas que se dedican a la capacitación
Ya utilizan muchas herramientas. La verdad es que el mexicano por creatividad no para. Es una maravilla porque hacemos uso de todo lo que está a nuestra mano. ¿Cuál es el siguiente elemento? El reconocimiento. Cuando hablamos de personas, porque recuerden que estoy en el bloque 1, que es la parte de todo lo que tiene que ver con personas. A veces no necesariamente tienes que buscar un ISO o una certificación internacional. No, hay ocasiones, y eso lo hemos comprobado con el paso de los años, que si haces certificaciones internas, si logras que se involucren las células, desde la más pequeña hasta la más robusta, el personal responde. Y tienes que buscar tus propias certificaciones internas. A veces, aquí tengo un ejemplo muy rápido, ¿no? Este es un equipo de personal de seguridad donde su reconocimiento está basado en un esquema de insignias, por ejemplo, ¿no? Que se entregan en base a diferentes estándares. Entonces, ¿qué sucede? Que ese pensamiento y esa visión creativa se permea y entonces ellos la hacen propia. Otro elemento muy importante en el tema de la capacitación es, y de la integración de equipos, es sacar al personal del hábitat o del espacio común. Eso es fundamental porque el hablar del espacio confinado, cerrado, es algo que va a tener ya una repercusión para los siguientes años, meses en la humanidad. Ahora más que nunca es muy importante buscar los espacios abiertos para desconectar a la gente, para llevarla a otros medios, para que se confronte con otras situaciones que son paralelas a la vida cotidiana. Entonces, este es otro elemento muy importante que es, nosotros lo hacemos en la montaña, en el estado de Morelos, donde ellos pueden vivir diferentes emociones. Otro aspecto muy importante, y seguimos en el bloque 1 hablando de todo lo que tiene que ver con las personas, es la parte de responsabilidad social. Un organismo, entidad, asociación que no genera prácticas en temas de responsabilidad social se queda corto también. ¿Por qué? Porque está comprobado que esto eleva la lealtad, genera vínculo, pertenencia, etcétera. Recomendamos ampliamente que dependiendo del giro y de la ciudad, de la zona, de la situación geográfica, se busquen programas, acciones que impacten a la comunidad, eso también. Entonces, me paso al punto 2. Ese es todo lo que tiene que ver con personas, donde ya digamos que podemos entender quiénes son, cómo se integran los equipos, competencias, habilidades, capacitación, sacarlos de su espacio, sumarlos a este pensamiento creativo, a esta línea de negocio. Pero entonces viene otro problema, ¿no? Supongamos que ya logramos todo eso, nos vamos al punto 2. Llegamos a las instalaciones, llegamos a las oficinas y están hechas un desastre, desastroso, así, sucio, desordenado, y entonces nos pasa con los directores que nos dicen, es que ¿cómo hago para que la gente entre en orden? ¿Cómo hago para que la gente de verdad entienda que no desperdicie, que todo ese esfuerzo que nosotros hacemos, de todo lo que gastamos, no se vaya? Y este es el bloque 2, y aquí les quiero compartir rápidamente, y me voy a ir a las imágenes, esta que tienen acá. Cuando llegas, incluso en los hogares, cuando llegas a los espacios, siempre existe una justificación, y absolutamente todo lo que está en el lugar lo justifico, y mi mente se acostumbra a ello, a que todo lo necesito, en algún momento lo voy a ocupar, no me lo tires. Y eso sucede en las organizaciones. ¿Cuál es el problema? Que acá nos impacta en los procesos. Cuando yo mando a alguien a que busque un archivo, una pieza, una herramienta, pues se va a tardar y el proceso se retrasa. Esta foto que les enseño aquí es un caso muy particular que a mí me encanta presentar, porque si ven las fotos de arriba, todo eso que ustedes ven ahí me lo justificaron al 100%. Cada una de esas cosas que estaban ahí se iban a utilizar en algún momento, tenían un destino, por favor, no lo toques. ¿Qué sucede? Que después de hacer el análisis, la práctica, la capacitación, etcétera, el lugar quedó con las fotos que pueden apreciar en la parte de abajo. Resultó que pues, no era tan necesario todo lo que estaba en ese espacio. Y finalmente tuvo otro destino. En las áreas de oficina, mismo caso. La metodología que nosotros usamos, que para muchos pareciera que es antigua, porque corresponde a la generación Toyota, es esta metodología tan básica de las 5S. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Justamente que el cerebro cambie su forma de ver, de organizar, y usamos mucho la marcación para que las personas se den cuenta que justamente lo que tienen en su escritorio, o mucho de ello, en gran porcentaje, no lo necesitan, no lo usan o lo cambian de lugar constantemente.
Acá tenemos otro caso precisamente que es este, es un espacio que es como, era como un mini gimnasio y estaba absolutamente todo desordenado. En el momento que el lugar toma otro orden y se utiliza la división y señalización, se empieza a usar de otra forma y aumenta la visita al lugar. Este caso, por ejemplo, que tenemos aquí, que de misma forma nos dijeron que era un espacio ordenado, como ustedes podrán ver, pues resulta que no, no estaba ordenado y terminó de esta forma. El cambio es muy dramático. ¿Qué es lo que pasa? Yo les pediría que piensen justamente en lo que sucede cuando yo mando a alguien a que a esta bodega me busque una pieza. Y si eso lo llevo a horas, días, semana, mes, año, y por cada una de las personas que estén en el equipo, es una locura, es una pérdida de tiempo incalculable. ¿Qué diferencia hay cuando yo logro llevar los espacios a este nivel? Porque no nada más son los objetos que se encuentran ahí, insisto, es que ese pensamiento, esa visión de la dirección, esa filosofía que quiero permear, empieza desde estos conceptos tan básicos. Aquí tenemos otro caso, que es uno de pintura. Lo mismo, este es el antes, acá tenemos el después, donde absolutamente todo está marcado, señalizado y ocupa su lugar. Este, por ejemplo, es el reflejo de un caso de valor. Es una bodega de sistemas que tenía equipos de millones de pesos, de piezas carísimas, de equipos que habían llegado de Estados Unidos, y ese era su estado, así se encontraban. ¿Por qué? Porque el personal no había alcanzado a identificar la importancia del valor y la trascendencia que tenía el que alguna de esas piezas se dañara y cuando se necesitara no se pudiera contar con ella, y finalmente queda de esta forma. El espacio queda completamente ordenado, marcado. Pero aquí algo que es muy importante comentarles es que esto no es que lo hagamos nosotros. Nosotros somos la guía nada más. Y cuando digo nosotros no me refiero ya a la empresa como tal, sino a cada uno de ustedes, empresarios, directores, que, insisto, el secreto está en involucrar al personal y que ellos vivan el proceso y que ellos hagan sus etiquetas y que ellos marquen y que ellos elijan el código de colores. Este caso, por ejemplo, es un departamento donde había muchos accidentes, es un caso de jardinería, ¿no? Donde se puede ver con mucha facilidad el desorden, el riesgo incluso, porque hay palas, hay picos en posiciones que un mal movimiento y podría lastimar a la persona que los tome, y así queda el espacio. Este equipo de jardinería toma de tal forma el compromiso que ellos incluso deciden sacar absolutamente todo y dejarlo perfectamente renovado, pintar, acomodar, les dio el espacio hasta para poder tener una pequeña salita y mesa con sillas para tomar sus alimentos. Entonces, el personal puede dar resultados sorprendentes cuando se le involucra, ¿no? Aquí tenemos otro caso que es el de otro tipo de almacén, donde ustedes pueden ver el orden, la señalización, el código de colores, etcétera. Y esta metodología aplica para todos los giros, el que ustedes se puedan imaginar, ¿no? El desorden en las empresas puede empezar, y estas fotos me gustan porque aquí pueden ver las mochilas, ¿no? El caso de las mochilas, los zapatos, las cosas personales. Es como un indicador cuando nosotros diagnosticamos una empresa, ¿no? Cuando no hay un espacio para que la gente coloque sus cosas, tú estás abriendo la puerta al desorden. Eso es algo que es fundamental. Cuando la gente se acostumbra a que todo esté marcado y empiezas a alinearlos a líneas, luego nos dicen, ¿no? Dice, oye, pero es que ¿cómo? A todo le quieres poner líneas y rayas y cuadritos. Sí, porque de esa manera estamos abriendo una nueva cultura de orden, de espacio, de respeto, que incluso llega a impactar hasta a los compañeros. Y el caso, por ejemplo, este que vemos aquí, imagínense, yo les pido que pongan a volar su imaginación el tiempo que tardaría una persona en encontrar un hilo en la foto de arriba, ¿no? O sea, ¿cuánto podría tardarse en encontrar un hilo de esa forma? A diferencia de la foto que vemos abajo. El análisis en tiempos y movimientos es dramático. Entonces, la implementación de las 5S es una maravilla. Insisto, aunque es una metodología que ya tiene tiempo, sigue funcionando muy bien para alinear a las organizaciones. Y luego me voy al bloque 3, que es la parte de los procesos. Supongamos que ya mi gente está motivada, está capacitada, y entonces ya tengo las instalaciones bien, ya organicé, ya dividí, ya tiré, etcétera. Pero ¿qué sucede? Ahora pensemos en mi proceso, el que ustedes quieran, ¿no? Manufactura.
factura, dulces, teléfonos, uno de servicio, documentos, etcétera. Vamos a pensar en mi proceso. Yo, director, yo, cabeza, mando una indicación. Y entonces yo digo, por favor, esta semana tenemos que lograr terminar estas, terminar 13 producciones de diferentes, no sé, camisas, y se tienen que llegar a fin de semana a Guanajuato. Esta es la indicación que da el director, que da la cabeza, el líder, etcétera. Pero en el momento que esa información se recibe, en el momento que cada uno de los que integran el equipo la procesa, ya no llegó igual. Y empiezan los problemas de comunicación. El tercer pilar para nosotros es la documentación. Una organización que hable de calidad, que quiera superar sus expectativas, que traiga un enfoque de negocio diferente, tiene que documentar. En México tenemos un problema con ese tema porque hay una resistencia a los correos, a las minutas, a las no conformidades, y manejamos la información de manera muy, o sea, de manera poco correcta, institucional, informal, y eso es algo que se debe cambiar y que debe estar en la mente del director, del negociador, del dueño de empresa. Todo se debe mapear, absolutamente todo, todo tiene que estar en documentos. Dices, oye, pero es que va a ser formatitis. Sí, a veces sí, y no necesariamente es que lo imprimamos, ¿eh? La realidad es que ya a través de las plataformas, las nubes, etcétera, tenemos enormes posibilidades para poder almacenar ahí la información. Incluso en las certificaciones de ISO ya te aceptan que presentes el Google Drive, por ejemplo, y que presentes Dropbox, no pasa absolutamente nada ya. Pero el asunto es que tiene que ser de esta manera. ¿Por qué? Porque si no, corre el riesgo de que las indicaciones que yo mande no van a ser interpretadas de la manera correcta. Ese es el riesgo. Entonces, aquí el tercer pilar es documentar el poder tener absolutamente todo registrado, firmado, autorizado, para que luego pueda pasar a la capacitación. Y me voy a ir acá un poco rápido, me voy a ir al cuarto pilar, que aquí lo que estoy pasando son solo documentos, ejemplos, ¿no? De todo lo que se puede usar dentro de una empresa, códigos, reglamentos, no conformidades, minutas. Y me voy al cuarto pilar, que es cuando yo ya logré, ya una parte de mí sabe que tengo el equipo correcto, sé que tengo instalaciones limpias, organizadas, ya tengo mis documentos, y entonces ahora qué sigue, que la medición. Sucede que si ahorita yo les pregunto a algunos de ustedes, ¿cuántas quejas tuviste la semana pasada? ¿Cuánto vendiste el año pasado? ¿Cómo está tu producto no conforme? ¿Qué dicen tus clientes? ¿Cómo está tu clima laboral? Todas esas son indicadores, son factores de medición, pero no los usamos. Sin embargo, cuando alguien me cuestiona, me enojo. Y entonces nos sucede eso en las entrevistas con los directores, con los dueños de empresa, que no, es que yo estoy bien, es que no hay tema, es que mi problema es la gente, la máquina, etcétera, pero no visualizo que la parte más importante y la responsabilidad más fuerte que tengo que yo asumir es la medición. Yo tengo que hablar en números, no puedo hablar en mucho, poco, más o menos, creo, tengo que hablar en números, y eso solamente me lo va a dar la medición. ¿Y a qué me refiero con medición? Pues a los KPIs. El tema de los KPIs, los indicadores son fundamentales. Una organización, una asociación que no tenga KPIs está a medias, está cojeando, está como con, pero estoy pero vestido, pero no vestido. Entonces es un tema gris muy delicado, porque pasa que hay organizaciones que tienen las tres cosas que les dije primero, los tres primeros pilares, ¿no? Un buen equipo, buenas instalaciones, tienen sus procesos, pero no miden. Esto es fundamental, porque incluso todos los procesos de certificación nacionales e internacionales te lo piden. Y a veces existe la creencia de que esto es algo muy complejo, muy sofisticado, que tengo que usar un software, y no es así. Es tan sencillo como decirle al área de limpieza qué material va a usar y cuánto se gasta al mes, para qué lo va a usar, por ejemplo. Es muy importante que, vuelvo con el mismo concepto, involucremos a toda la organización en el tema de la mejora continua o en la visión del negocio. Y puede ser tan sofisticado un reporte de indicadores, puede ser desde un Excel, puede ser
en alguna plataforma, pero lo importante es que la organización se acostumbre a la parte de la medición. Y me voy a otro concepto muy importante que también está en el mundo de los negocios, que en México en muchas organizaciones sigue siendo un issue, pero en el extranjero, en las empresas de fuerte nivel, que sí, por supuesto las tenemos en México, esto es el día a día, que son las no conformidades. Es decir, el documento, el mecanismo bajo el que yo voy a reportar todo aquello que está mal, que está afectando el producto, que está afectando el cliente, que está afectando un proceso. Eso es muy importante que no lo perdamos de vista, porque ¿qué sucede en las organizaciones? Hay muchas quejas. Ay, es que esta semana perdí un cliente, es que esta semana me llegó una queja, es que fulanito se robó y entonces se rompió la máquina y el engranaje, etcétera. Pero se queda ahí. La molestia, el enojo, la experiencia, ahí se queda, como un puntito negro, pero no lo documentamos. Y entonces esta parte hace que se complique el proceso futuro. ¿Por qué? Porque va a volver a suceder. No estoy haciendo absolutamente nada para cambiarlo, evitarlo. Las no conformidades para eso son. Y obviamente se adecuan a cada giro, a cada empresa, pero cualquiera puede usar estos mecanismos. La parte de almacén, inventarios, como les enseñé en las fotos anteriores, y la parte, por supuesto, del control. ¿Qué ventaja me da tener este control? ¿Qué ventaja me da poder establecer todos estos mecanismos de controles que les estoy compartiendo? Es que la gente se va a alinear a mi filosofía de negocio. Yo no puedo ya nada más tener una buena idea, yo no puedo ya nada más heredar un negocio y creer que eso es suficiente. El mundo, evidentemente, está cambiando de una manera dramática, porque ya no nada más es el COVID, es todo lo que viene después de él y lo que nos espera. Pues con más razón, el líder, el director, el presidente, tiene que ser muy hábil para saber permear los conceptos, los fundamentos y sobre todo ser congruente, porque una de las cosas con las que nosotros nos topamos es que en efecto hay muy buenos conceptos, hay buenos equipos, pero no hay congruencia, y eso es algo que se castiga muy fuerte en las organizaciones, porque entonces ya cada concepto que tú vas, que compartes, que pasas, ya no se recibe de la misma manera, o se recibe con dudas, o existe como cierta resistencia y no me ayuda. O sea, y al final no debemos dejar de considerar que hay mucha inversión, que hay tiempo, esfuerzo, una historia que tenemos que defender. Entonces, estos cuatro pilares, me voy a permitir regresarme rápidamente a la imagen, son los que permiten de alguna manera que las empresas, insisto, asociaciones, comunidades incluso, puedan garantizar el resultado que están buscando. Entonces es para resumir y poder pasar a la parte de las preguntas, es esto básicamente. Esta metodología o esto que ustedes están viendo en una sola lámina, a nosotros nos llevó años pensar, entender, desarrollar los patrones, los formatos, y sobre todo basado en las experiencias, comentarios de los clientes que nos han ido buscando año con año, ¿no? Que debemos hacernos del equipo correcto, que tenemos que tener las instalaciones acorde con mi imagen, con mi filosofía, que mis procesos deben estar mapeados, que todo lo que sea una orden, una indicación, una metodología, un criterio, una política, tiene que estar en un documento firmado, aprobado y comunicado al personal. Y por último, tengo que tener sí o sí un proceso de medición y de mejora continua, porque no voy a sobrevivir al mercado, no voy a poder cuando tenga un competidor que sí posee estos indicadores. Para nosotros es muy sorpresivo la cantidad de, con todo esto que sucedió, de la cantidad de certificaciones, cursos que se están desarrollando para acreditar a las empresas, ¿no? Ya son muchos que te pueden acreditar, la EMA, la Secretaría del Trabajo, conocer, o sea, ya es muchísimo el mercado que hay. Entonces, con más razón, el mensaje que debo recibir y que debo entender como empresario es que me tengo que alinear a esto.
independientemente de la empresa que yo contrate o busque para lograrlo, pero me tengo que alinear y tengo que ceder a esta nueva tendencia, a esta nueva visión que está adquiriendo el mundo de los negocios. Entonces, a mí lo que me gustaría es quien es el público que nos está escuchando, que pudieran hacer un análisis, y se los voy a plantear de esta forma. O sea, primero pensar en nuestros espacios personales. ¿Cómo tengo mi casa? ¿Cómo tengo mis cajones? ¿Cómo tengo mi cocina? ¿Cómo está mi garage? ¿Cómo está mi coche? Incluso la cajuela esta chiquita del coche. ¿Cómo está la de atrás? O sea, todos esos son indicadores que me gustaría que pusieran en su mente para de alguna manera revisar, ¿no? ¿Qué tan congruente estoy siendo? ¿Por qué? Porque si no logro llevar el orden a todos los espacios y ámbitos de mi vida, va a ser muy complicado que lo lleve al negocio, porque en algún momento voy a resbalar, en algún momento mi mismo pensamiento o mi juicio de valor va a fallar. Yo ahí lo que siempre recomiendo y pido a los grupos, las empresas, los directores sobre todo, es que el proceso de cambio en el mundo de los negocios está en la congruencia. Esa es la base, el éxito, la llave secreta. Si yo aprendo a ser congruente y me doy cuenta que eso que estoy transmitiendo, que quiero transmitir, sí lo estoy viviendo, sí es real, yo soy el primero en aplicarlo, entonces va a ser muy posible todo lo demás. Y les dejo un ejemplo rapidísimo, el caso de la puntualidad. Los jefes que llegan tarde a la oficina o que se conectan después, etcétera. O sea, todos esos detalles en este momento tienen mucho peso, porque ya estamos con los reflectores todavía con más intensidad de como estábamos antes. Somos una marca, somos producto, entonces por lo tanto hay que cuidarlo en cada una de sus líneas y de sus variantes. Pues como les decía, piensen cómo están sus casas, cómo están sus cajones, su cajuela, etcétera, y piensen entonces en sus espacios de oficina, de producción, porque eso llévenlo ahora al personal. Si el personal no recibe un mensaje claro y contundente, no van a permear los demás conceptos. Es que tengo un superproducto y mi filosofía está guau, y tengo clientes contentos, he perdido algunos, pero tengo clientes contentos. No es suficiente, hay que trabajarle y hay que apostarle mucho al capital humano, muchísimo, porque de ahí es donde va a venir la mayor parte del éxito de todo lo demás. Entonces, esa es la información que a mí me gustaría transmitirles y que sobre todo basáramos las preguntas o cuestionamientos que ustedes tengan en lo que no hayan podido lograr, que eso me parece que es fundamental. ¿Cuál es la parte que no han podido, que hayan podido lograr, que tengan parada, atorada, que no fluye, que se cayó incluso, que está de alguna manera colapsada, los equipos no funcionan? Un dato muy importante es la rotación. Las empresas, cuando nosotros llegamos a hacer el diagnóstico, porque hay una buena visión de negocio, pero nos damos cuenta que hay rotación alta, ese es un problema, no puedes tener rotación alta, va en contra de todo lo que estamos platicando, y entonces hay que revisar si es un tema de los líderes, si es un tema del director, que estás contando a la gente, porque a veces la manera, la forma no es la correcta, el mensaje se percibe de otra forma. Entonces, esa es el contenido que les comparto, y me gustaría, Gerardo, no sé si andes todavía por ahí, Mario, y si están de acuerdo que pudiéramos pasar a las preguntas o cuestionamientos que tengamos, y bueno, y con mucho gusto.
Hola Marta, soy Saraí, Mariana, perdón, soy Saraí de Concanaco, estoy aquí contigo para apoyarte. Se nos cayó la de Concanaco, pero bueno, aprovecho para leerte una de las preguntas que están en Facebook. Nos sí. dice, todo es bueno, pero cuando se habla de los diferentes factores que confirman la estructura organizacional y funcional de una empresa, de tan alejado, puede quedar en un curso una empresa grande de una empresa grande, simplemente comercio, también compite con los grandes. Esa es una pregunta que tenemos desde Facebook. Pero me dices que se cayó la red, te contesto. Seguimos en red de comercio en pequeño, la de Concanaco se nos cayó, ahorita vemos si la retomamos, pero esta es una pregunta que tenemos desde Facebook, de comercio, nos dice, todo es bueno, pero cuando se habla de los diferentes factores que confirman la estructura organizacional y funcional de una empresa, ¿qué tan alejado puede quedar un curso de una empresa grande de un sí. simple comercio que también compite con los grandes? Esa es la pregunta que tenemos. Está excelente la pregunta, excelente, porque es algo que sucede mucho, que de repente los empresarios creen que estos productos, por decirlo de alguna forma, son para los grandes, que por eso les puse los ejemplos de los diplomas. Es exactamente al revés. A mí mi cliente favorito es el chiquito, o el que empieza desde que abre casi casi las puertas, porque eso te permite permear muy bien la filosofía y todos estos mecanismos. Y es correcta la apreciación de quien hizo la pregunta. O sea, a veces, y no a veces, muy seguido nos pasa que nos dicen, oye, es que pues yo sí gasté e invertí en una cantidad de cursos, pero no me sirvieron, no van a servir. Por eso son los cuatro engranes, porque tienes que trabajar los cuatro en paralelo para que funcione, porque uno solito no. Me pasa otro caso, cuando me dicen es que contraté un ERP y no jaló, pues no va a jalar porque necesitas engranar los cuatro y como bien dijo la pregunta, eso sucede muchísimo, de repente creemos que por pagarle cursos a la gente ya la hice, pero no, primero hay que mapear el perfil, hay que entender muy bien las características de cada uno de los integrantes del equipo para ver, pero de verdad muy a fondo, cuáles son los cursos que necesita el equipo. Entonces, sí, espero que se haya contestado a la pregunta de él, pero en efecto, no se trata nada más de un curso, es más allá. Muchas gracias, Mariana. Bueno, tenemos de JJ Martínez, dice, buena tarde, un saludo de todos de parte de Canaco Tamazuchales. Y bueno, Edu nos dice, superconferencia,
Hugo también nos dice que super conferencia, que cómo contactarte también para un curso, dale continuación a esta capacitación. Chio nos dice, congruencia entre todo lo que siento, pienso, digo y algo. ¿Qué nos puedes decir sobre este comentario que nos dice Chio? Es correcto, sí, me parece que Chio, ¿verdad? Es quien lo... ¿Me dijiste Chio? Sí, sí, efectivamente. Es correcto, pero aunque pareciera una frase que de alguna manera repetitiva, trillada, pero es muy difícil implementarla en las organizaciones. Les voy a dar un caso que les va a gustar. Llega un nuevo integrante al equipo y entonces lo pone el director, lo pone el dueño, porque él ahora va a ser el encargado, pero la gente sigue buscando al dueño y entonces me salto al nuevo, por ejemplo, no lo dejo que actúe, no lo dejo que implemente porque sigo permitiendo que la gente me busque. Entonces, ¿qué sucede con estas implementaciones? Que la parte que con la que yo tengo que dormir, tengo que comer, tengo que beber, es la congruencia. Tengo que, esto que yo vaya a implementar, me tengo que casar con ello y hacerlo real. No que la gente se dé cuenta que es un curso más, que es una implementación más. Yo tengo que vivir un profundo sentido de congruencia para que, si digo que voy a implementar ahora un código de puntualidad, pues yo sé el primero que llegue rápido, temprano. Si yo quiero que las instalaciones estén súper limpias, pues yo no puedo ser un mugroso, o yo no puedo tener mi coche hecho un asco porque la gente se va a dar cuenta. Esa es una de las cosas que más nosotros levantamos en los estudios de clima laboral. Cuando es muy fácil darse cuenta que la organización, los líderes quieren una cosa, pero abajo están viviendo otra. Entonces, es correcto lo que dice Chivo, así 100%. Es así como lo dijo, está muy bien. Muchas gracias, Mariana. Pues no tenemos otra pregunta, tenemos saludos de Isabel Nava, Israel Aguilar. Y bueno, Jesús Álvarez nos dice, buenas tardes, soy Jesús Domingos de Canaco Salinas. Los invitamos que si tienen alguna otra pregunta, por favor, realícenla aquí por las diferentes redes sociales que tenemos. Ahorita que Mariana nos está acompañando con este tema de innovación de las empresas. Y bueno, ¿qué nos podrías decir también? ¿Qué aplicaría para esos micronegocios? La tiendita de la esquina, ¿qué recomendación nos podrías dar para ellos? Mira, perfecto, buenísimo. Sí, en el caso de las de los negocios pequeños, se tiene que trabajar ahorita mucho la parte de mercadotecnia. Y no me refiero a mercadotecnia, a contratar acá un despacho carísimo, no es tanto, pero digo, si pueden, háganlo. Pero ahorita en los micronegocios es algo que a mí me ha tocado ver y sí lo he analizado, porque ahorita han emergido muchos. El que ahora va y entrega súper, la comida a domicilio, los que te van por tu ropa y te la regresan. Pero aunque es un servicio pequeño, en alguna parte de su concepción no se dan cuenta que lo pueden hacer enorme. La forma, ¿cómo podríamos decir? La parte externa la puedo hacer muy bien. ¿A qué me refiero? Que tenga mi gente uniformada, que tenga muy limpio mi local, que tenga todo organizado y dividido, que yo me quede con los datos de los clientes, que haga unas encuestas una vez al año. O sea, hay una serie de herramientas que cuando mi cliente o quien recibe el producto final se queda súper impactado, así sea un micronegocio. Pero ¿cuál es el error? Justamente ese, que yo en mi concepción creo que como soy chiquito, todos esos esfuerzos pues no valen la pena y nadie los va a notar. Y es al contrario, yo tengo que estar pensando todo el tiempo en diferenciadores de servicio, todo el tiempo. Y son cosas como estas que les estoy diciendo. Abrir a la misma hora, el uniforme, la imagen, el letrero. Me pasa mucho con las tiendas pequeñas que cuando me piden que vaya y observo desde afuera, siempre me paro una cuadra antes, por ejemplo. Y la sensación que me da antes de llegar es terrible, porque el letrero se está cayendo o las letras ya están todas oxidadas o el personal que va a entregarme la paquetería está súper mal uniformado. Entonces, son cosas que no cuestan tanto, pero sí en la mente del consumidor deja una muy buena sensación. Yo lo que les recomendaría, si tenemos microempresarios, es que por favor inviértanle a esto. O sea, dimensionen que su negocio es el mejor, es lo máximo, que va a crecer, que puede tener más sucursales, que aunque me parezca en este momento complicado, es
todo lo contrario, es buscar los diferenciadores porque ahorita hay mucha competencia. O sea, ahorita se dispararon una serie de situaciones que son positivas porque me van a permitir revolucionar y me van a permitir eficientarme dramáticamente. Esa sería mi... Muchas gracias, Mariana. Bueno, nos dice Carlos López Espinosa, si habrá alguna normatividad para implementar con bases y fundamentos esto que nos comentas. Sí, si existe alguna norma o alguno que tú les puedas aconsejar, que exista ya como tal un estándar o algo para que se pueda implementar esta innovación. Pero dependiendo del giro, aquí es muy importante, yo lo que les recomendaría es que consulten, que no es complicado, así lo pueden poner en Google, pueden buscar dos cosas, les voy a recomendar, normas mexicanas, y sí busquen cuáles apliquen a su giro, porque la verdad es que en eso estamos muy bien como país, o sea, la aplicación y la variación de nuestras normas está preciosa, eso lo hemos hecho muy bien. Entonces pongan normas mexicanas y vean cuáles aplican a su giro. Dos, pongan certificaciones. Es muy fácil, no me cuesta nada como echarme ese clavado y darme cuenta qué certificaciones hay, porque hay unas incluso que son gratuitas y me pueden ayudar como para calificarme. Eso les recomendaría. Y tercero, es con todo lo que está pasando ahorita, tienen que entrar sí o sí a las páginas de los gobiernos de sus localidades, porque las medidas están cambiando por localidad, por gobierno, por alcaldía. Entonces la gente ahorita está mareada de información, porque no saben cómo, oye, pero sí pongo esto, pero no lo pongo, pero a un metro, pero sí les pongo careta. Entonces yo ahí creo que es muy importante que busquen las normas, busquen certificaciones para que se autodiagnostiquen y busquen siempre, váyanse por la página de su alcaldía. Eso es lo que les recomendaría, y la de su municipio, porque es lo que les podría dar más luz y más guía en este momento. Y sobre todo piensen también en la otra que les comentaba, ¿no? Tratar de implementar a veces como certificaciones, premios, reconocimientos internos. Eso de verdad tiene muchísimo valor porque no cuesta y está muy barato mandar a hacer unos diplomas y la gente se siente parte de ahí, se siente reconocida. Esa sería okay. Como... Muchas gracias, Mariana. ¿Y tú qué opinas de las empresas que no están innovando o que solamente cerraron y no hubo una innovación? ¿Qué pasa con esas empresas? ¿A qué están destinadas? A mí me parece que hay un tema emocional. Sí creo que hay una afectación emocional y que hay empresas que traían un ritmo, porque me pasó con algunos de nuestros clientes, que traían un ritmo y se apagaron. O sea, esta situación fue demasiado. Aunque hubieran podido salir adelante, o sea, si hubieran podido, si tenían con qué, vaya, se apagaron. Pero me parece que por eso es muy importante la parte de la inteligencia emocional en las empresas. Muy. O sea, una empresa, por ejemplo, ahorita con tu pregunta, una empresa que no capacita, que no dice, no, ¿yo para qué voy a andar? Porque me pasa, ¿no? ¿Por qué voy a andar gastando en cursos? Eso es malísimo. Esa es una filosofía muy tóxica. A la gente la tienes que estar capacitando, motivando, empujando, poniéndole programas, actividades, porque eso, insisto, aumenta la lealtad y la creatividad. Entonces, te vas a evitar muchos problemas, te vas a evitar muchas quejas. Esas empresas que no buscaron la manera de darle una vuelta a esta situación, pues sí, definitivamente se oye terrible, pero están destinadas al fracaso. Ahora, te voy a decir otra cosa, Sara, muy importante relacionada a tu pregunta. Hay empresas que no saben cómo, ¿eh? O sea, que tienen las ganas, sí, en efecto, les pegó, pero no tienen ni idea cómo. Ahí es donde entra el externo. O sea, ahí es donde el coach, el asesor, la empresa, lo que sea, les da ese empujón y le dice, ah, mira, yo con ojos nuevos, que incluso llego desde ver tu local desde afuera, o tus oficinas, o tu camioneta, lo que sea, te puedo decir por dónde. Y creo que eso es muy importante que lo consideren, que no necesariamente yo, porque ya tenga 20 años con mi empresa, me las sé todas. O sea, tengo que estar abierto ahorita más que nunca a participar en las webinars, en las conferencias, en un curso, en una actualización, escuchar a un externo. Creo que eso es fundamental, respondiendo a tu pregunta. Que también me sea humilde y diga, no puedo, ya, la imaginación no me da para más y no pasa nada. O sea, sí es por ahí. Pues muchas gracias, Mariana, por tu respuesta y ya, bueno, no tenemos ninguna otra pregunta, solamente saludos por YouTube. Tenemos, bueno, saludos de Lilian, saludos de Luis Echeverría, Luz
Luis Echeverría y de Emanuel Oredo. Pues agradecemos habernos estado transmitiendo por estas redes, habernos acompañado el día de hoy, Mariana, a través de Canacope, y que está siendo transmitido también por Concanaco Servitur, que, bueno, en conjunto estamos trabajando. Agradecemos a toda la gente que nos sigue acompañando en estas transmisiones, tanto a las 10, a las 4 y a las 6 de la tarde. Y bueno, yo aprovecho para invitarlos, por si tienen otra duda, otra pregunta, la realicen también por este medio. Estamos ahorita por iniciar a las 6 de la tarde otra transmisión que se llama Franquicia Aduanera de Comercio Electrónico. También están todos invitados para estas transmisiones que se realizan a través de las Canacopes y por Concanaco Servitur. Bueno, como ustedes saben, es la Confederación de Cámaras de Comercio que se hacen posible todas estas transmisiones gracias a nuestro presidente, el arquitecto José Manuel López Campos, y a los vicepresidentes que también se unen. En este caso, me pide el licenciado Héctor Bautista que les dé un saludo. Lamentablemente no pudo estar con nosotros. También Mario nos pide que les mandemos un saludo. Y bueno, agradezco mucho, Mariana, por haber aceptado esta invitación, que sé que te la realizaron a la mera hora, te confirmaron. Disculpa en nombre de todos. Muchas gracias por habernos apoyado. Sin duda fue de gran utilidad. Agradezco. Y bueno, no sé si tienes algo más que aportar. No, nada más el que no pierdan la pasión por sus negocios. O sea, creo que esa es la base, esa sería mi recomendación. El mundo cambia y ha cambiado siempre. Entonces es una variable ahí que no la vamos a poder alterar. Y yo lo que les recomendaría es que no pierdan la pasión, el interés por sus negocios, pero sí abran su mente a generar cambios de fondo. Esa sería como mi mensaje final. Atrévanse a vivir una transformación, un cambio de fondo que sin lugar a dudas les va a dar un buen resultado, sea el negocio que sea. Pues y muchas gracias a nombre de Concanaco Servitur, de estas transmisiones que se hacen posible diario. Muchas gracias, Mariana, por habernos aportado. Y bueno, a todos los invitamos que, si están interesados en que se realice un curso taller y podamos invitar a Mariana, y sé que se va a unir también con nosotros a estos costos de recuperación, por favor que nos regalen, ya tienen los datos de contacto. Les recuerdo, mi nombre es Araí Cabrera y soy la directora de capacitación de Concanaco Servitur. Nos pueden contactar a través de las redes sociales para poder invitar a Mariana a que nos dé un curso taller. Sin duda nos ha dado muchas herramientas, nos daba muchas ilustraciones de cómo poder innovar nosotros como negocio. Pues muchas gracias, Mariana, gracias a nombre, de las cámaras de comercio, así como de Concanaco Servitur, que hacen posible estas transmisiones. Y bueno, agradecimientos también de Héctor Bautista, que lamentablemente no pudo estar. No, al contrario, gracias a ustedes, Araí, un gusto, y estamos en contacto. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, entonces damos por finalizado. Gracias, hasta luego.